¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Jorge. Y yo soy Fernanda Berley. Y en esta ocasión vamos a preparar los tamales favoritos de Fernanda, que son... Sí, mis tamales favoritos, bueno, o sea, tengo muchos tamales favoritos, pero de los que venden en muchos lugares, en el centro del país, en el sur, en el norte, que se hacen con hoja de maíz. Ya ves que hay verde, de mole, rojos. Bueno, y los que más me gustan y los que yo siempre pido son los de rajas con queso. Y aparte que le quedan deliciosos. Y esta receta de tamales de rajas con queso también viene ideal para quienes les tocó llevar los tamales este 2 de febrero, Día de la Candelaria. Así que ya sin más, vamos a iniciar con esta deliciosa receta, tamales de rajas con queso. Delicioso. Aquí tengo medio kilo de harina para tamales. Miren, estoy usando específicamente esta de Maseca. Si no encuentran esta que es para tamales, también pueden utilizar harina de maíz nixtamalizado para tortillas. La diferencia entre la harina de maíz para tortillas o para tamales es la textura. La de para tamales viene un poquito más gruesa y la que es para tortillas viene más molida, como más finita. También necesitamos 250 gramos de manteca de cerdo, caldo de pollo, aquí tengo un litro de caldo de pollo, una cucharada sopera de polvo para hornear, media cucharadita cafetera de bicarbonato de sodio, sal. Para el relleno de nuestros tamales vamos a necesitar una cebolla, un kilo de jitomates, chiles jalapeños verdes, estos los vamos a hacer en rajitas. Y por supuesto también necesitamos queso. Yo voy a utilizar este queso costeño que por fuera está enchilado. Es un queso seco, añejo y un tanto salado. También pueden utilizar algún queso de prensa, queso panela. No les recomiendo que usen un queso que se derrita como el manchego o gouda, porque al derretirse en los tamales como que se mezcla con la masa y ya no se nota el queso. Entonces, un queso seco, un tanto añejo, está perfecto. Y finalmente necesitamos hojas de maíz para tamales. Estas ya están previamente remojadas y escurridas. Hay que dejarlas remojar en agua fría o caliente, como ustedes quieran, el tiempo que sea necesario hasta que estén flexibles, porque ya saben que estas las conseguimos secas. Y bueno, vamos a empezar derritiendo la manteca en la estufa a fuego bajo, únicamente que se derrita, no hay que dejar que se queme ni nada. Ahora vamos a hacer el relleno de nuestros tamales. Voy a empezar picando la cebolla en plumitas o en cuadritos, como a ustedes mejor les parezca. Yo la voy a cortar así como en plumitas. Ahora vamos a picar el jitomate. Este sí lo vamos a cortar en cubos. Bien, ya tenemos el jitomate. Ahora seguimos con los chiles jalapeños. Los vamos a hacer en rajitas. Si ustedes quieren, pueden utilizar unos guantes para no enchilarse las manos. Vean, en unas rajas. Aquí pueden quitarles las semillas y las venas para que no piquen tanto o dejárselas así. Eso ya es a su gusto. Podemos quitar las venas y dejar las rajitas así. Y bueno, finalmente el queso. Este lo vamos a hacer como en pequeños bastoncitos. Este queso es riquísimo, este queso costeño es delicioso. A ver, déjenme probar un pedacito a ver qué tal está este quesito. ¡Ay, qué ricura! Bien, aquí ya tengo la cebolla en un sartén y le voy a agregar un poquito de la manteca que derretimos. O sea, le vamos a robar un poquito a la manteca para la masa. No importa, por un poquito menos no pasa nada. Hay así unas 2 cucharadas soperas o 3 de manteca. O si prefieren pueden utilizar aceite. Entonces vamos a freír nuestra cebolla hasta que quede suavecita. Y bueno, ya que tenemos la cebolla acitronada, que por cierto huele delicioso, cualquier cosa que se cocine con manteca tiene un olor increíble. Vamos a agregar el jitomate picado y sazonamos con un poco de sal y lo vamos a dejar cocinar hasta que esto quede bien guisadito, que se haga como espesito, y lo vamos a estar moviendo de vez en cuando. Ya está, ya vieron qué rico se ve, ya el jitomate está bien cocinadito, como que todo está espesito y delicioso. Vean esto, qué rico. Bueno, esto ya está, le apagamos y lo vamos a dejar enfriar.
Y ahora sí vamos a empezar a hacer la masa. Miren, aquí en la harina para tamal vamos a agregar el polvo para hornear y el bicarbonato y también la sal. Ahorita vamos a ir probando de sal porque nos tiene que quedar un poco salada la masa. Mezclamos esto. Y ahora vamos a empezar a añadir la manteca. Sí. Miren, empezamos a integrar la manteca con el tenedor. Y ahora sí vamos a empezar a agregar caldo de pollo poco a poco para que no nos pasemos. Ahorita vemos cuánta cantidad utilizamos. Miren, hasta ahorita llevo medio litro de caldo y ahora lo voy a integrar con las manos porque no hay mejor manera de sentir qué tanto le falta o le sobra que con las manos. Miren, ahí va todo el litro de caldo. Y ahora sí vamos a batir un buen rato para que los tamales queden esponjosos. Lo pueden hacer así con la mano o con una pala. Yo ya llevo un rato batiendo. Ahora Jorge me va a hacer segunda, seguir batiendo. Vamos a batir aproximadamente unos 20 minutos. Va a ser suficiente, ¿verdad? Ok. Pero vigorosamente, como si quisieran que los tamales quedaran sensacionales. No, pues si van a quedar sensacionales. Sí. Bueno, y ahora sí, ya está esta masa. ¿Cuánto tiempo batiste, Jorge? Ay, no sé, ya me cansé. Ya le duele la mano. Sí, batimos como unos 25 minutos, pero... Sí, pero sí se ve el porito, mira cómo sí. Se ve porosa la masa. Bueno, esta masa ya está lista, ahora sí vamos a empezar a formar nuestros tamales. Bien, ya tenemos aquí todos los elementos para hacer nuestros tamales. Miren, vamos a tomar nuestras hojas de tamal. Como estas no están muy grandes, yo voy a colocar dos para hacerla un poquito más... ancha, digamos, y aquí voy a poner una cucharada grande de masa. Miren, yo estoy utilizando una cuchara de estas que es más grande que una cuchara café, sopera. Vean, son como dos cucharadas soperas en esta cuchara. Y entonces tomamos un poco de jitomate, de este guisadito de jitomate, aquí riquísimo, un pedacito de queso. Vean qué ricura. Y finalmente una raja de chile jalapeño. Así. Y ya simplemente lo envolvemos. La punta la vamos a doblar, como que vamos a empujar el relleno hacia arriba. Así. Y la doblamos. Ay, así, vean, ya está listo el primero. Vamos a hacer otro. Miren, esta hoja está más grande. Entonces, una buena cucharada de masa. La extendemos con la cuchara o si se acomodan más con las manos, miren. Como esta masa no quedó tan aguada, las manos son nuestra mejor herramienta en muchas ocasiones para trabajar en la cocina. Y bien, ya terminamos de hacer los tamales, ahora los vamos a acomodar en la rejilla de la vaporera. Miren, como estos van a ir paraditos con el doblez hacia abajo, entonces yo lo que hago es inclinar la rejilla para que se vayan deteniendo sin que se caigan y así los vamos acomodando. Listo, ya están aquí los tamales, apenas me cupieron, o sea, están un poco apretaditos, pero bueno, ahí están todos. Y ahora los vamos a poner en la olla de la vaporera. Recuerden que el agua no debe rebasar la rejilla para que no se mojen nuestros tamales. Y con las hojas que nos quedaron, vamos a taparlos. Ya saben, si no les sobran hojas, estos los pueden tapar con alguna servilleta de cocina húmeda. Los tapan y va a ser lo mismo. Vean, yo les voy clavando las hojas del lado de la puntita aquí en la orilla.
Y una vez que tenemos así las hojas, ya simplemente las doblamos, le ponemos la tapa. Y bueno, aquí ya está hirviendo el agua de la vaporera. Y entonces a partir de este momento es cuando tomamos el tiempo. Yo los voy a dejar primero una hora, los reviso y si ya están, pues ya están. Y si les falta, pues los dejamos otro ratito. Y recuerden siempre estar pendientes de que no les falte agua. Y bueno, después de una hora 20 minutos que dejé los tamales cociéndose, ya están. Bueno, voy a quitar las hojas. Uy. Esto huele maravilloso, huele delicioso. Miren cómo se desbordó aquí la masa. Estos, como cualquier tamal, cuando están recién sacados de la vaporera, están como aguaditos, pero solo hay que dejarlos enfriar un poquito, o sea, sin que se enfríen completamente, y se ponen deliciosos. Vamos a sacar uno para la probadera. Vamos a ver qué tal quedaron. Vean esto. Vean, para saber que ya está el tamal, la masa se despega de la hoja muy fácilmente. Entonces nada más es cosa de, ¡ay, vean esto qué rico! Vean, vean. Y ahí está nuestro rico tamal de rajas. Miren esta ricura, por favor. Esto es una delicia. Pues ahora sí la probadera, que ya hace rato ya andaba, que ya quiero. Pero es que vean cómo quedaron, vean el relleno. Esto es lo que siempre les digo de los tamales, cuando los hacemos caseros. Oh, sí, siempre el doble relleno. La ventaja es que le podemos poner todo el relleno que queremos, sí, pero sí. Vamos a probar a ver qué tal quedaron, porque mucho bla, bla, bla y nada de acción. yo ya no aguanto. Delicioso, delicioso. ¿Se te deshacen en la boca? No, vean esto. La masa quedó muy buena. Bastante buena. El relleno está espectacular. Riquísimo. Vean cómo se ve aquí el relleno y la rajita y el pedazo de queso, el jitomate, con suficiente relleno, señoras y señores. Nada de que está uno sufriendo de que, ay, quiero el puro relleno y que nada más es una cosita de nada en el centro del tamal. Ay. Con la rajita. Y no picaron. Uh-uh. Yo quería que picara un poquito. Pero picó. Pero así está muy bien porque... Miren, este es un pedacito de queso, como que se pintó de rojo por el jitomate y tal. Bueno, y este queso queda con su sabor añejito. Rechinando. Es de los que quedan como rechinando. Ya todo combinado, el jitomate guisado, el queso, la rajita, la masa, la manteca de cerdo, todo esto es una delicia. Delicioso. Ya. Y nos salieron 23 tamales. 24. 24 tamales de buen tamaño. Oye, igual que los otros tamales, nos tocan de 12. Ah, sí. Vean esto. O sea, dígame si esto no es un tamal súper delicioso que tiene... Casi la misma cantidad de masa que de relleno. Sí. Oigan, y se acompañan su tamal con un buen atole. En esta ocasión es atole de cacahuate, que ya tienen la receta en el canal. Si no han visto la receta del atole de cacahuate, por favor no dejen de verla porque es una delicia. O sea, lo abres y ahí está el queso, el jitomate. Y todo el tamal está lleno. Delicioso tamal de rajas. Preparen sus tamales este día de la Candelaria. Aunque no tengan una reunión, aunque no sea día de la Candelaria, un día dense el gusto de preparar unos ricos tamales verde, ya sea de puerco, ya sea de carne cruda, de lo que ustedes quieran, no hay pierde porque... Y además, si ustedes lo preparan, hay una ventaja. Como haces mucho ejercicio a la hora de prepararlos, no engordas, porque los que te engordas comiéndotelos, los desengordas preparándolos. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video.